La muerte súbita es un problema de primera magnitud para la salud pública y una de las primeras causas de fallecimiento en todo el mundo. En España se producen unas 52.000 paradas cardíacas al año, de las que 22.000 se producen en hospitales y unas 30.000 en otros entornos. En España, la posibilidad de sobrevivir a una parada cardíaca extra-hospitalaria oscila entre el 5 y el 10%. Actuar en los primeros minutos es vital para recuperar al paciente y de ahí la importancia de contar con un desfibrilador o de la formación a la población acerca de cómo realizar una reanimación cardiopulmonar. Nos acompaña Adolfo Albistur, él es el promotor del proyecto Protege tu vida. Adolfo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas. Bueno, actuar con rapidez es fundamental y se puede hacer de dos maneras. O bien, si contamos con un desfibrilador, teniendo la capacidad y los conocimientos de lo que llamamos soporte vital básico, ¿no? Eso es, o sea, las dos cosas son esenciales. El desfibrilador es inicialmente, porque antes de una parada cardíaca hay una, lo que se llama una fibrilación ventricular, hay un desfibrilador hace mucho porque hace que ese corazón, que en ese momento pues está latiendo de una manera irregular, pues pueda volver a latir bien, ¿no? Y una vez que ya hemos actuado con el desfibrilador, nos va... Hacer falta hacer esa, esa reanimación ¿no? cardiopulmonar. Uh -huh. No todo el mundo tiene un desfibrilador a mano. Efectivamente. Eh, por y, desgracia. Y, y sería muy útil poderlo tener, ¿no? Sí, sería muy útil. Nosotros queremos que haya muchos más desfibriladores porque tener ese desfibrilador, sabemos que una ambulancia tarda 12, 14, 15 minutos y ese desfibrilador a tiempo puede salvar esa vida. Uh -huh. Y tampoco todo el mundo sabe cómo hacer una, un masaje cardíaco, cosa que yo creo que deberíamos eh, procurar que se enseñara en, desde los colegios hasta que las empresas se dedicaran a la formación en ese sentido. ¿no? Pues es básico, porque eso es algo que nos puede salvar en cualquier momento, a cualquier persona que le ocurra, que si alguien sabe hacerlo y si está cerca lo va a ayudar, y, y creo que es algo que no lleva mucho tiempo aprenderlo y que debíamos de saberlo todos. Es más, creo que a través de FundAE, eh, la Fundación de Ayuda al Empleo, eh, se puede financiar. ...financiar cursos justamente para conocer este tipo de técnicas ¿no? sí muchas veces que las empresas no saben exactamente en qué gastar los cursos no bueno pues el dinero que tienen para, para hacer esos cursos bueno pues un, una manera muy útil y, y para ayudar a sus a sus propios empleados para ayudar a sus propios clientes que ocurriera es decir es sabiendo hacer eso y no, lo podemos hacer porque la fundación de ayuda al empleo tiene un dinero que podemos utilizar para efectivamente aprender que los empleados sepan y además nos sale gratis porque luego se recupera con lo que son las cuotas de la seguridad social. La verdad es que tener conocimientos de soporte vital básico es algo muy importante. Por eso hoy queremos acercarles en la práctica a qué nos estamos refiriendo. Para que nos entiendan, nos acompaña Raúl Arias López. Él es enfermero en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid y es especialista en pediatría. Señor Arias, muy buenas, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Cuéntenos, ¿cómo se hace una reanimación cardiopulmonar? Bueno, eh, pues al final realizar una reanimación cardiopulmonar consta de una serie de pasos, pero siempre nos gusta insistir en que cuando damos estos cursos, en que los pasos tienen que ser sencillos. La gente tiene que tratar de recordarlos, tiene que ser fáciles de recordar para que llegado el momento, porque estos cursos, por desgracia, no, eh, no se dan con toda la frecuencia que nos gustaría o no se imparten con toda la frecuencia que nos gustaría, entonces, pues tienen que ser pasos sencillos y que, y que se, sean fáciles de recordar. Y entonces, bueno, pues intentamos protocolizar la situación para que sea lo más sencilla posible y podamos enseñarla de esa manera. Cuando un paciente ha sufrido un infarto, un colapso de algún tipo, no respira, no tiene pulso, ¿cómo debemos actuar? Bueno, pues eh, siempre cuando damos estos cursos, como digo, el objetivo es protocolizar la situación. Entonces, eh, siempre nos fijamos en... Eh, tres pasos muy concretos el primero de todo siempre es avisar al 112 siempre insistimos mucho en eso porque avisar es el primero de los pasos si no avisamos no van a venir a ayudarnos y si no vienen a ayudarnos por muy buenos que seamos haciendo una reanimación al final no vamos a lograr el objetivo bien el segundo de los pasos es iniciar una reanimación cardio... una reanimación eh, cardíaca lo más efectiva posible evidentemente si podemos contar con un desfibrilador eso sería lo ideal pero la reanimación hay que hacerla siempre porque eh, poder contar con un desfibrilador es ideal, pero no siempre, como has hablado tú antes, no siempre se puede contar con uno. Entonces, cuando no podemos contar con un desfibrilador, porque, por ejemplo, nos encontramos fuera de la ciudad, en el monte, allá donde sea, donde pueda ocurrir cualquier cualquier eh, tipo de estas situaciones, pues eh, la reanimación puede salvar la vida de una persona incluso sin desfibrilador. Pero siempre contando con un desfibrilador es mucho más fácil. Desde luego. Contamos con un paciente. Háganos una demostración de cómo se le debe reanimar. Bueno. Pues, eh, cuando una persona sufre una parada cardiorrespiratoria, lo primero que hay que hacer, eh, evidentemente, es identificar que ante, lo que ante lo que nos encontramos es una parada cardiorrespiratoria. Eh, hay una serie de pasos que no me voy a, no me voy a extender eh, para explicar cómo se reconoce esa situación, pero siempre llegamos a la conclusión de que si nos quedan dudas acerca de lo que estamos viendo, debemos considerar que es una parada cardiorrespiratoria, porque de esa manera, si lo consideramos, vamos a pasar a hacer todo lo que viene después, y si, y si no era una parada cardiorrespiratoria, nos daríamos cuenta luego. Una vez hemos identificado que, identificado que es una parada cardiorrespiratoria, en primer lugar hay que llamar al 112, primer paso, y en segundo lugar hay que iniciar maniobras de reanimación cardiopulmonar. Las maniobras básicas de reanimación cardio, cardiopulmonar consisten en identificar en el pecho del paciente dónde se deben colocar las manos. En este caso, eh, el esternón tiene un inicio y un final que se pueden palpar fácilmente, eh, eh, al principio, justo muy cerca de la barbilla y al final, que sería más o menos la boca del estómago, pues se debe hacer en el CEN. En el centro del esternón. Ahí debemos colocar lo que es el talón de nuestra mano no dominante para cruzar encima la mano dominante. Y de esa manera, con los brazos bien extendidos y echando encima el peso del cuerpo, que en este caso es verdad que al estar tan alto es más difícil, pero echando encima el peso del cuerpo debemos iniciar reanimaciones, un masaje, las compresiones cardíacas, que se deben hacer más o menos a un ritmo de entre 100 y 120 compresiones por minuto. 100 o 120 por minuto. Correcto. Es decir, podría hacernos un pequeño ejemplo de uno, dos, de cuántos. Sí, más o menos el ritmo... Eh... Cuando tú le explicas esto, cuando explicas esto en las clases, la gente no se hace a la idea de cuál es el ritmo correcto. Es, que es más de una por segundo, claro. Es más o menos dos por segundo. Eso sería sería la manera correcta. Hay técnicas para intentar eh, averiguar eh, si estamos llevando el ritmo correcto, pero eh, la mayoría de ellas eh, son canciones y siempre nos quedaría la duda de si seríamos capaces de pensar en una canción en un momento como ese. Yeah. Entonces eh, también existe la técnica de 1001, 1002 que pronunciado a una velocidad normal, 1001, 1002, 1003 nos permite que llevar a durar el nos, lapso que nos permite llevar más o menos un ritmo de, unos cien, de unas 100 compresiones por minuto. Sería porque es verdad, como yo estoy muy acostumbrado a hacerlo en los cursos, en los cursos sería más o menos un ritmo aproximadamente así. Ese vendría a ser más o menos un ritmo un de más o menos 110, 115. No sé. Eso es, Ajá. rápido. Vale. Eh, ¿En qué momento iniciamos eso y cuándo debemos parar? ¿Cuántas veces ha dicho que debemos hacerlo? ¿Durante 100 veces, 120 veces? El ritmo correcto de las compresiones es entre 100 y 120 compresiones por minuto. ¿Por minuto? ¿Durante cuántos minutos? Claro. Durante el tiempo que sea necesario hasta que llegue la ayuda especializada o bien hasta que consigamos sacar a la persona de es decir, una constantemente cardíaca. sin parar constantemente en de una reacción exactamente o bien hasta que llega la ayuda especializada es decir el suma el samur bien cuando eh, conseguimos recuperar a la persona vale normalmente eso se sabe porque la persona realiza algún movimiento que nos hace pensar que hemos conseguido recuperar el latido cardíaco o también hay un momento concreto en el que el desfibrilador, si lo tenemos puesto, porque teníamos un desfibrilador a mano si lo tenemos puesto, nos pide que no toquemos a la persona, porque va a analizar cuál es el ritmo que tiene en ese momento y para analizarlo necesita que no la toquemos porque entonces la podemos, le podemos confundir. Entonces uh -huh. hay un momento concreto en el que el desfibrilador te pide que no lo toques, son 10 segundos lo que tarda en analizar el ritmo y luego habría que continuar. Si tenemos desfibrilador y hemos procedido a ponerle los electrodos en el pecho a nuestro paciente, sí. ¿en qué momento iniciamos a hacer nosotros ese el masaje, ¿no debemos esperar a que sea el desfibrilador el que vaya tomando decisiones? La, lo ideal sería que nosotros ya hubiésemos empezado con el masaje antes de que llegase el desfibrilador. Al final, este tipo de situaciones eh, se pueden dar siendo una única persona la que vive la situación junto con la víctima o puede haber varias, que es más habitual. Entonces, eh, en este tipo de situaciones, lo ideal es empe empezar cuanto antes con las maniobras de reanimación, que al final es lo que sustituye el latido cardíaco de esa persona. Y cuando venga el desfibrilador, colocarlo y seguir sus instrucciones, porque los desfibriladores son muy claros. ...y, y se, se expresan muy bien... ...y nos dicen paso a paso... ...qué es lo que tenemos que hacer. En muchas películas hemos visto... ...aquello de 1, 2, 3, 4, 5... ...y actuar con una respiración boca a boca... Correcto. ...sin embargo usted nos ha recomendado... ...100 o 120 constantemente... Bien. ...¿estamos hablando de cosas distintas? No, no estamos hablando de cosas distintas... ...el algoritmo eh, básico de la RCP... ...habla de que por cada 30 compresiones... ...a ese ritmo de 100, 120... ...pero que por cada 30 compresiones... ...deberíamos dar dos ventilaciones... Pero en el momento actual, situación COVID, en la que nos encontramos, el Consejo Europeo de Resucitación desaconseja dar ventilaciones. Entonces, eh, actualmente lo único que se hace es dar compresiones por consejo, eh, bueno, sí, por consejo del Consejo Europeo de Resucitación. Eh, además de esto, también hay que decir que las ventilaciones, incluso antes de la situación COVID, no son obligatorias. Son bueno, eh, pueden, ser, pueden ser convenientes, pero no son obligatorias. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, después de mucho tiempo eh, estudiando este tipo de situaciones, que igual que el masaje cardíaco, las compresiones son sencillas y a la gente no, no le cuesta quedarse con el concepto, las ventilaciones son más complicadas. Entonces, eh, ante el hecho de... Eh, que la gente pierda el tiempo intentando dar ventilaciones que normalmente no salen bien, se prefiere darle más importancia a las compresiones. Parece simple, ¿no? Tapar la nariz, retirar y abrir la tráquea y soplar como quien hincha un globo para que se hinchen los pulmones, parecería simple, pero quizá no sea tan simple como parece. No, no es tan simple como parece porque, de hecho, eh, a pesar de que el Consejo Europeo de Resucitación ahora mismo las desaconseja, cuando damos los cursos yo suelo explicarlas para que la gente tenga conceptos sobre ellas. No podemos practicarlas porque eh, meter. O sea, intentar practicar todo sobre el muñeco, pues, sobre todo en la situación COVID en la que nos encontramos, no, no sería muy higiénico, pero eh, suelo explicarlas y la gente llega a la conclusión de que no son tan simples, porque hay que acordarse de una serie de pasos, maniobra frente mentón, hay que tapar la nariz, hay que asegurarse de que no había nada dentro de la boca... Eh, hay que soplar eh, dos veces, eh, no, no hay que hinchar un globo, de hecho eh, el, el, en las, en las ventilaciones tienen que ser cortas de un segundo, eh, como si soplásemos o como respiramos nosotros en este momento, que es una respiración muy ligera, es más o menos así, y al final a la gente siempre se le olvida algún paso. Y se ha demostrado, porque se ha visto en las investigaciones, que normalmente no salen bien si no estás acostumbrado a hacerlo con frecuencia. O sea que si ustedes se ven en esta situación, que Dios no lo quiera, ya saben, hagan caso de don Raúl, vayan a la compresión en el pecho, que es lo que realmente funciona de manera continuada. Se suele decir que las compresiones eh, son las que salvan la vida y las ventilaciones pueden dar cierta calidad a la reanimación, pero lo que realmente salva la vida y mantiene la vida hasta que lleguen los servicios de emergencia son las compresiones. Adolfo, don Raúl nos lo ha explicado muy bien, no sé si algo. No, no, está perfecto, me parece ideal. Lo suyo es tener el desfibrador, como él ha dicho, reanimación. El desfibrador te va a decir, eh, pare, pare de hacer la, la reanimación. Igual manda una descarga, ¿o no la manda? Si es necesario o te sigue diciendo que continúes con la reanimación. Es decir, la combinación de y, y reanimación es, lo, es lo, lo sería lo esencial. Si no tenemos fibrilador, la reanimación, y si tenemos fibrilador, pues las dos cosas. Don Raúl Arias López, enfermero de la unidad de cuidados intensivos neonatales. Me imagino que esto en niños pequeñitos debe ser todavía más complicado, ¿no? Bueno, en realidad no, eh, es más o menos lo mismo. Siempre. Okay. Es verdad que hay una serie de salvedades, eh, con los niños hay una serie de aspectos que hay que tener en cuenta, pero eh, siempre solemos decir que cuando damos estos cursos ya metemos bastante información. Eh, a las personas a las que se os damos, a, a los participantes del curso. Entonces, cuando pasamos a la parte pediátrica, sobre todo en colegios y guarderías, solemos decir que si eres capaz de hacerlo bien en un adulto, vas a ser capaz de hacerlo bien en un niño y no te tienes que acordar de muchas más cosas. Hay una serie de aspectos, pero si lo haces como un adulto, también lo estarías haciendo bien. Pues esperamos que nuestros espectadores hayan tomado buena nota de lo que usted les ha explicado hoy. Muchísimas gracias. gracias por habernos acompañado. Como les decimos, eh, de de la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Don Adolfo Albistur, eh, muchísimas gracias, gracias por habernos acompañado Javier. y efectivamente recomendar que todo el mundo tenga cerca un desfibrilador y que tome buena nota de lo que hay que hacer en caso de que Dios no lo quiera, Dios nos no lo veamos quiera, abocados a una circunstancia de esas. Efectivamente. Gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. No se vayan, no se vayan lejos, que les dejamos con la película. Esta noche encuentro en París, protagonizada por William Holden y Audrey Hepburn, que nos narran las peripecias de un productor de Hollywood que encarga a un escritor, a Richard Benson, que está protagonizado por William Holden, el guión de su última película. Él se traslada a un apartamento a París para trabajar, pero en vez de dedicarse a hacerlo, se dedica a la buena vida, a perder el tiempo y a disfrutar con lo que a última hora, cuando se da cuenta de que quedan solo dos días para entregar el guión, tendrá que contratar a una secretaria que es Audrey Hepburn, para que le ayude a completar el encargo. No les cuento más, que disfruten de la película y nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí en Los Intocables.